nombre es Nacho Perelló, fundador y capitán de MPG, Marketing para Gimnasio. Soy Nacho, licenciado en Educación Física, y la verdad que de siempre mi pasión había sido la parte del entrenamiento, y acabé estudiando Ciencias del Deporte en Cáceres. A razón de eso, yo siempre que estaba en la carrera siempre decía, oye, sabía lo que no quería, que era ser profe de Educación Física, ¿no? Y como por castigo, al final, acabé siendo profe de Educación Física. Cuando llevaba poco tiempo siendo profe de Educación Física, me di cuenta que no era ese mi vocación, no era ese mi trabajo, y decidí que tenía que empezar a cambiar la vida. Y esto lo hice contracorriente de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo que me rodeaba, y decidí dejar de ser profesor de Educación Física. Esto, sinceramente y honestamente, me llevó a pasar una de las épocas más malas de mi vida. Pasé una depresión profunda durante un año que me llevó a no saber qué hacer con mi vida. Me encerré en mi habitación hasta que, bueno, poco a poco, gracias a muchos psicólogos, psiquiatras, fui capaz de empezar a pensar al futuro. Después de pasar esa depresión, decidí que quería emprender dentro del mundo del ejercicio físico y el entrenamiento, que era lo que a mí me había gustado durante la carrera, y tuve la genial idea de poner un gimnasio, un centro deportivo, en una pequeña localidad de Córdoba, en Montilla, y al final fue una equivocación tremenda, porque realmente yo no venía del sector del fitness, sí que venía del mundo deportivo, pero nunca había gestionado un gimnasio, y me fue francamente mal. Este gimnasio lo monté con una hipoteca sobre el piso de mis padres, y año a año iba cada vez teniendo más deuda. El primer año tuve deuda, el segundo también, el tercero también, hasta el cuarto año que empecé a ver la luz, porque empecé a pensar que tenía que hacer cosas distintas de las que había hecho a lo largo de esos cuatro años en los que, curiosamente, había vuelto a hipotecar el piso tres veces. Tres veces había hipotecado de nuevo el piso de mis padres y debía el doble de dinero que cuando empecé cuatro años atrás. Cuando pasaron esos cuatro años, empecé a mirar hacia alrededor y empecé a analizar qué es lo que estaban haciendo otros centros deportivos, otros gimnasios que yo no hacía. Y me di cuenta que, claro, yo venía del mundo del entrenamiento, estábamos aplicando todo lo referente al entrenamiento, la preparación física, eso lo hacíamos genial, pero había áreas de cualquier negocio como son la gestión, el marketing y las ventas que las teníamos totalmente olvidadas. Cuando me di cuenta de todo esto, empecé a buscar empresas que pudieran ayudarme y seleccioné una empresa que me ayudó a mí, a mi gimnasio, a mi equipo, a aprender todo lo referente a la gestión, el marketing y las ventas. Y esto generó un cambio brutal en la tendencia de nuestro gimnasio. En el momento que empezamos a aplicar gestión, marketing y ventas, empezamos a crecer de una forma exponencial y encontramos cuál era nuestro modelo de negocio. Fuimos pasando año, 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 y de repente la gente que me rodeaba, los gerentes de gimnasios que me conocían, me empezaron a preguntar qué es lo que yo había hecho hasta ese momento y qué cosas distintas había empezado a hacer para que me fuese bien el gimnasio. De repente, un amigo, no se me olvidará nunca, Pedro de Murcia, me preguntó que qué hacía y que si le podía ayudar. Yo hasta ese momento no había ayudado a nadie en la perspectiva de cómo gestionar su gimnasio, pero me lancé al vacío a ayudar a ese amigo que tenía un gimnasio también. Mi amigo Pedro, mi primer cliente de consultoría, empezó a hablar de mí a otros gerentes de gimnasio y empecé a desarrollar un negocio que ni siquiera había buscado. Me había convertido en consultor de gimnasio sin quererlo ni beberlo. Era algo que me apasionaba, me encantaba, y eso me hizo el seguir en ese mundo mientras que paralelamente iba gestionando mi gimnasio, en el cual iba poco a poco creciendo y mejorando cada año. Cuando empecé a escalar mi negocio como consultor, llegó un momento donde me noqueé la cabeza, donde dije, oye, ¿a dónde voy con este trabajo que depende 100% de mi tiempo, 100% de las horas que esté viajando y visitando a otros clientes? Y entonces decidí que tenía que ponerle otra pata a mi negocio en la que no dependiera de mí, sino que me pudiese apalancar en un equipo. Entonces fue cuando creé MPG, Marketing para Gimnasio.
Ya con MPG tenía como dos patas claras. Una pata que era la pata de consultoría, que sí, que depende de mí, pero otra pata que es la pata de marketing, de ayudar a gimnasio a captar clientes utilizando estrategias de marketing. MPG, en definitiva, es una empresa que se dedica a ayudar a gimnasio a captar más y más clientes utilizando estrategias de marketing digital. La propuesta de valor de MPG va en dos bloques totalmente distintos. Por un lado, en la parte de consultoría, al final lo que hacemos es enseñarle a nuestros clientes el camino recto sin que tengan que dar tantas curvas para llegar al mismo sitio. ¿Y todo eso por qué? Porque lo hemos aprendido con nuestra propia experiencia. Y en la parte de marketing tenemos como dos vertientes. Por un lado, lo que es el marketing paquetizado, que da accesibilidad a nuestros servicios a cualquier tipo de gimnasio, independientemente del presupuesto que tenga. Y por otro lado, un servicio de traje a medida de marketing integral. ¿Cómo llegamos nosotros a nuestros clientes potenciales? Bueno, principalmente utilizamos estrategias de inbound marketing. MPG utiliza un sistema de inbound marketing en el que al final hacemos que nuestros clientes vengan a nosotros en vez de nosotros perseguir a nuestros clientes. ¿Y cómo enfocamos todo esto? Bueno, en un principio lo que hacemos es generar una gran cantidad de contenido que la distribuimos a través de todos nuestros canales, como es el canal de YouTube, como es el canal de Telegram, el canal de WhatsApp, y todo esto al final con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de leads o clientes potenciales, que todos al final acaban en nuestros embudos de venta, donde por un lado trabajamos lo que es la parte del lead nurturing, es decir, nutrir a ese cliente potencial para que conozcan realmente lo que hacen. Una vez que hacemos ese lead nurturing, pasan a una fase del lead scoring, que lo que buscamos es saber cuándo un cliente potencial está en el momento adecuado para comprarnos, que ha alcanzado una serie de llamitas en nuestro software. En ese momento entra en una secuencia de correo electrónico un poquito más agresiva en venta, ¿vale? Y es ese momento cuando entra ya la mano humana, es decir, cuando nuestro departamento de marketing pasa a llamar a ese cliente potencial para poder darle la solución clara al problema que tiene. Es obvio que si empiezas un negocio y ese negocio no tiene un enfoque hacia el marketing, no vas por el buen camino. Al final, el marketing es una de las patas importantes que van a hacer que tu negocio escale, que tu negocio sea conocido por clientes potenciales y que llegues a la mayor cantidad de clientes reales dentro de tu propio negocio. En mi opinión, el sector del fitness tiene que estar vinculado directamente a un departamento de marketing que le ayude a llegar a más clientes. Y es obvio que un porcentaje muy grande de ese departamento de marketing va a hacer foco en el marketing digital. En mi opinión, dentro de lo que es el marketing, va a haber un bloque muy grande del marketing digital que va a estar en torno al 70, 80% y el resto, el 20%, va a estar en el marketing offline. También quiero decirte, en estos 3 años que llevamos con nuestra empresa, con marketing para gimnasio, hemos notado una evolución brutal en el marketing digital y un encarecimiento también brutal en todo lo que es los anuncios y los ads que podemos hacer en redes sociales. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir en estas plataformas, porque a día de hoy es la mejor forma para llegar a tu cliente. En MPG ahora tenemos varios proyectos súper ilusionantes y por un lado, uno de los que más me motiva o los que estoy centrado más es en un CRM de venta. Y dirás tú, ¿para qué? Normalmente todas las agencias cuando hacen campañas de ad a sus clientes le caen una serie de clientes potenciales que van como a un saco roto. Nosotros, nuestro objetivo es que estos clientes potenciales no caigan a un saco roto, sino que caigan a un CRM donde desde ahí puedan gestionar la venta de cada uno de esos contactos. Y ahí es donde estamos ahora dedicando mucho foco, principalmente para diferenciarnos de otras agencias. También estamos justo ahora trabajando en lanzar un podcast específico para el sector del fitness, donde nuestro objetivo es ponernos al lado de CEOs y gerentes de gimnasios de toda España para que te puedan contar a ti cuáles han sido sus experiencias, cómo gestionan su gimnasio y cómo hacen para sacarle el máximo rendimiento a las instalaciones.
Cuando inicié MPG, cuando monté MPG, tenía claro, tenía clarísimo que quería que fuese un negocio escalable. Y tenía en la mente siempre un negocio que estaba en una matriz, donde en el eje de las X teníamos a todos los servicios que tiene nuestra empresa, que tiene MPG. Como te he dicho antes, lo que es la parte de consultoría, lo que es la parte de marketing paquetizado, lo que es la parte de marketing integral. Y luego dije, oye, ¿cómo todo esto puedo escalarlo? ¿Cómo puedo llevarlo a más sitios, ¿no? Y ahí está el otro eje, donde en el otro eje voy teniendo una serie de partners, en este caso en diferentes países, donde van replicando todo lo que hacemos en la central, todo lo que hacemos en España, como lo tenemos paquetizado, lo llevamos a los otros países y de esta forma empezamos a generar una matriz donde se empiezan a generar diferentes unidades de negocio que ya no dependen directamente de nosotros. Si tengo que pensar en errores que he cometido en mi empresa, en mi negocio, no me queda otra que pensar en la otra empresa, en la empresa del gimnasio, en la que pasé aquellos momentos tan malos y tan difíciles. Y si te tengo que dar 2-3 consejos que para que no cometas tú, o errores para que tú no cometas, mira, el primero, honestamente, contrata un mentor. Contrata a alguien que ya haya pasado por lo que tú vas a pasar. Sí, te puede parecer que es un pastizal, te puede parecer que es un dinero que, de algo que tú ya sabes, pero el tener ese mentor que te vaya guiando, que te vaya ayudando, te va a facilitar y te va a allanar el camino de una forma extremadamente buena para ti. Y por otro lado, pero esto ya te lo dirá tu mentor, haz foco en la parte de gestión, marketing y ventas y evidentemente trabaja la parte de servicio, que es la que tú conoces como profesional del ejercicio físico, pero no te olvides que cualquier negocio, cualquier empresa se basa en diferentes pilares y que el único pilar no es el pilar del servicio, sino que tenemos que trabajar el marketing, las ventas, el servicio en sí, las finanzas, la organización, que hay muchos pilares que ayudan a que tu negocio funcione. Como antes te decía, la importancia del mentor. Pero claro, no todo el mundo puede llegar a ese mentor, pero sí todo el mundo puede llegar a la formación. Gracias a Dios, la formación hoy está globalizada y está accesible a todo el mundo. Con formaciones como esta, como Deporte MBA, te pueden ayudar a posicionarte y a conocer cómo poder crecer y escalar tu negocio. Y como le digo yo a toda mi audiencia, a todos los que me siguen, capitanes, nos vemos en el siguiente vídeo.